tiene más de 40 años y estamos padeciendo los problemas de una escuela de 40 años. Desde acá se nos ha informado que todo lo que estaba al alcance ya se hizo, y lo que queremos pedir es que se tome en cuenta primero de que es una escuela que está habitada a la mañana, a la tarde y a la noche. En cada horario van más de 500 chicos, o sea que por día hay 1.500 personas circulando que usan el mismo baño, se usa la misma cloaca, baño está funcionando solamente el de abajo. Y también queremos pedir que, si se puede pedir, el informe que desde la municipalidad se envió a Neuquén diciendo de que en la escuela lo que falta son obras. Ya hace mucho tiempo el señor Pino envió ese informe, el cual no ha sido contestado, se han enviado notas y estamos padeciendo, como le decía, los problemas de una escuela de 40 años donde la calefacción, cuando se rompe, no se encuentran las herramientas, no se encuentran los repuestos para esa calefacción. Tenemos problemas de gas, tenemos problemas en los vidrios, tenemos problemas en la electricidad. ¿Por qué? Porque hace 40 años atrás no habían teléfonos, no habían computadoras, y hoy están continuamente las computadoras prendidas y eso colapsa. Por eso, ese es el punto porque queremos la banca del pueblo. Sabemos que desde acá se acabaron todas las instancias, ya no pueden hacer más nada, y lo que queremos, como ustedes, nuestros representantes, que se nos puedan, a través de ustedes, abrir las puertas en Neuquén, porque queremos llegar a la legislatura, al Consejo de Educación, y plantear directamente allá los problemas, porque desde acá ya no se puede hacer más nada.